iglesia, qué honor es que podamos compartir juntos este tiempo, qué honor para nosotros como parte del equipo de Adoración Tribu, podamos servir, podamos ayudar a que por medio de esta plataforma de internet la iglesia pueda conectarse y vivir algo juntos con el Espíritu Santo. Quiero como plantar expectativas en nuestros corazones porque así como, nosotros como músicos hemos preparado este momento, hemos preparado canciones, no nos hemos preparado musicalmente, así como hay una persona que va a compartir y preparar una palabra, así como hay un equipo audiovisual, de media, creativo, que preparó este momento, así el Espíritu Santo preparó este momento también en su corazón. Él nos llegó a improvisar hoy día, Él trae algo ya preparado, así que damos gracias a Dios por eso, porque nos quiere sorprender, porque quiere transformar, porque quiere hacer algo nuevo. Gracias, Señor. Ahora ven, Espíritu Santo, ven con poder. Toma el centro de esto, toma el protagonismo, Señor. En el nombre de Jesús. Me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó.
nosotros. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Llena mi mente que Jesús en este momento está delante del Padre arrodillado intercediendo por cada uno de nosotros. Y realmente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se han empecinado en nuestra libertad, se han empecinado en amarnos y en darnos todo lo que necesitamos espiritualmente. Gracias Dios. Gracias Jesús, porque ahora mientras estamos levantando esta adoración, tú no dejas de interceder por nosotros, tú no dejas de hablar a favor de nosotros, de bendecirnos. Gracias Señor, porque tomaste el lugar que antes tenía el acusador y ahora estás ahí. Gracias Dios. Gracias Dios. Queremos responder a ti Señor. Descansar.
sobre mucho siento en mi corazón que Dios nos está llevando a encontrar un gozo inexplicable en este tiempo. Siento que para algunos está trayendo recuerdos y para otros está generando una nueva experiencia que no han conocido antes. Pero en definitiva es un gozo de saber que lo tenemos a Él. Como Él diciendo, mira, tú me tienes a mí, tienes lo más importante. Y la verdad, Espíritu Santo, es un placer estar contigo. Thank you.
Hola, querida familia, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy día, esta noche, quería compartir con ustedes algo que vivió muy en carne propia, ya van a entender por qué. Pero quería compartirles acerca de cómo podemos nosotros caminar en la autoridad que tenemos en Jesús y qué significa caminar en esta autoridad. En la Biblia tenemos varios versículos que nos hablan de esto y un poco les voy a compartir algunos de ellos para que podamos empezar a meternos en este tema. En Mateo 28, 18, Jesús ya ha muerto en la cruz y los 11 discípulos van camino a Galilea, donde Jesús ahí se les aparece. Y Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego en Juan 20, 21 y 22, también están los discípulos reunidos y Jesús se les aparece y Él les dice, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo lo envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús nos ha dado toda autoridad en la tierra. Tal como dice, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y así como el Padre lo ha enviado a Él, Él nos envía a nosotros. Ahora, ¿para qué nos ha dado esta autoridad? En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y luego en Lucas 10, 19, dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y en otra versión dice, les he dado poder para vencer a todo el poder del enemigo. Dios nos ha dado poder sobre todo el poder del enemigo. A mí me causa una sonrisa porque a mí me parece impactante que en la autoridad, en Cristo, tenemos poder sobre todo el poder del enemigo en esta tierra. Podemos deshacer las obras de Satanás y restaurarlas a su forma original. Ahora, les voy a leer todos estos versículos unidos para darles un poco más de unión. Si lo leyera todo unido, diría esto. Toda autoridad, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Les he dado poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Les ha dado poder para vencer a todo el poder del enemigo. Es potente. Y Satanás no quiere que recuperemos lo que originalmente era nuestro. Por lo tanto, va a buscar con mucha intencionalidad quitar de nosotros esta autoridad. Pensemos, o sea, tenemos una autoridad que puede vencer todo su poder. Absolutamente todo. ¿De qué manera entonces va Satanás a intentar quitarnos esta autoridad o debilitarnos? Y les voy a hablar de dos formas. Uno es mediante el temor y otro es mediante la condenación. Ahora, como hijos de Dios, no tenemos autoridad por nosotros mismos. Nuestra autoridad está dada por Jesús. Y solo se manifiesta esta autoridad en la medida que lo hacemos en su nombre. Y como en el nombre de Jesús todo es posible, Satanás va a hacer todo lo posible por su parte para que no ejerzamos esta autoridad, porque no quiere que le quitemos lo que ha sido por ahora su victoria. Y es que el mundo esté lejos y ajeno a su Creador. Por esto Satanás usa el temor y la condenación para debilitarnos y sacarnos del peligro que podemos significar para su obra. Ahora, el temor siempre se acompaña de una mentira y nunca de una verdad. Y por medio de una mentira, Satanás infunde temor en nosotros. Lo bueno es que nosotros sabemos que el temor no es parte de nuestro diseño original. Entonces, si bien lo podemos experimentar, lo podemos también desechar, porque es fácil de reconocer. No fuimos creados para vivir con temor. Y si el perfecto amor, Jesús, echa fuera el temor,
Entonces sabemos que mientras más le creemos a Él, a Jesús, menos lugar hay para el temor. Por otra parte, Satanás es conocido como el acusador y es experto para acusarte y decirte que no eres apto y que menos vas a tener autoridad luego de tal o cual pecado que no has podido lograr vencer o que no has podido dejar de hacer o pensar. Entonces te miente diciendo que no vas a tener autoridad o que no va a funcionar esta autoridad porque estás en pecado. Ahora, quisiera hacer una analogía de esto con la historia de Superman. El temor y la condenación serían lo que es la kriptonita para Superman. Así como la kriptonita debilitaba el poder de Superman, el temor y la condenación nos debilita frente a la autoridad que nosotros podemos ejercer en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Superman llegó a la Tierra, adquirió superpoderes. Él venía de una tierra, su tierra nativa, que era Kryptonia o Krypton en inglés, y esta tierra explotó. Él obviamente fue enviado por sus papás a la planeta Tierra, pero junto con él y con esta explosión que hubo, cayeron junto a él, a la Tierra, unas piedras kryptonitas que venían venían radioactivas. Entonces, Superman en la Tierra, con estos superpoderes, los ejercía a toda su cabalidad, pero si se acercaba a una piedra kriptonita, sus poderes se debilitaban al punto de anularla, o sea, se anulaban. Y lo mismo ocurre con nosotros. Al aceptar a Cristo, entramos en una nueva tierra, en una nueva dimensión. Y se nos otorga poder sobre esta tierra, se nos otorga poder absoluto. Pero igual que Superman, nosotros de nuestra vieja, antigua tierra, traemos con nosotras ciertas piedras kriptonitas. Y nuestro viejo ser, aspectos de nuestro viejo ser, también entran en este nuevo mundo. Entonces, si bien estamos en esta nueva dimensión, los restos están con nosotros. Por lo tanto, nuestro kriptonita es el temor y la condenación. El antiguo mundo afecta a Superman en su nuevo mundo. Y así también nuestro antiguo ser también nos puede afectar en este nuevo, en esta nueva dimensión, en este nuevo mundo en que estamos caminando en Cristo. Ahora, un poco más para indagar sobre estos dos kriptonitas, piedras kriptonitas que pueden ser usadas en nuestra contra. La primera es el temor. Y quiero diferenciar primero el temor del miedo, porque el miedo es una emoción súper necesaria e importante, importante para nuestra supervivencia. Pero el miedo tiene la diferencia de que cuando tú sientes miedo, hay algo frente tuyo o algo que tú ves tangible que te causa este miedo. Y lo que tú sientes de miedo se correlaciona directamente con lo que está al frente. Por lo tanto, no es una idea inventada ni una fantasía. O sea, hay algo frente a tuyo que te causa miedo. Eso es muy distinto al temor. El temor, tú sientes temor frente a una idea o una fantasía o frente a algo que no estás viendo, que solamente crees. Y esto es muy importante porque el temor está siempre fundado sobre una mentira. La verdad, cuando hay una verdad, no hay temor. Y esto es súper importante que lo recordemos, que la verdad nunca causa temor. Entonces, si tú sientes temor, es porque estás frente a una mentira. El temor, además, uno proyecta el futuro en base a una mentira. Eso es lo que te causa temor. Y eso es alinearse en el fondo con Satanás. El temor es un arma importante de Satanás contra nosotros para debilitarnos. Y esa es una kriptonita nuestra. Algo importante que quiero decir es que
Cuando oramos desde el temor también, es distinto orar desde la autoridad. Cuando nosotros oramos desde el temor, es como que si estuviéramos en una desventaja. Es como que nos quedamos parados. En cambio, cuando uno ora desde la autoridad, uno avanza, uno empieza a caminar, a recuperar, a tomar lo que es nuestro, a empezar a transformar y reconocer y devolver a su origen lo que ha sido robado. Entonces, claramente hay una diferencia cuando oramos desde el temor y cuando oramos desde la autoridad. Nuestra segunda criptonita es la condenación. Cuando caminamos en la autoridad que tenemos en Jesús, cuando caminamos en esa autoridad, hacemos valer y estamos honrando la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, es honrarlo porque estoy reconociendo y declarando que creo que la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir absolutamente todos mis pecados, absolutamente todos. Ya no hay condenación por nuestro pecado, porque Él ya murió en la cruz por ello. Murió por mis pecados de hoy, de ayer, de antes de ayer, del futuro y del pasado. Ya fueron pagados, entonces estamos frente a Cristo completamente redimidos y limpios. No hay nada en nuestra contra, por lo tanto no puede haber condenación. No hay condenación. Y la autoridad de Cristo no depende de nuestro pecado, porque la autoridad la da Cristo. No la tenemos esa autoridad por un mérito propio. El mérito lo tiene Cristo cuando murió en la cruz. Pero Satanás hará un trabajo de hablarte y de decirte de qué autoridad vas a tener si tú sigues en ese círculo vicioso de pecado, que más encima siempre te estás arrepintiendo y no cambias. Es bueno para acusarte en los momentos claves en que estás orando, orando por alguna liberación o por una enfermedad o intercediendo por una situación importante. Siempre es bueno ahí como que te mete una idea de que no estás apto para esto, porque y te condena en el fondo. Satanás te hace creer de que tienes que estar limpio, libre de pecado, para tener autoridad frente a cualquier situación en que estés orando, intercediendo por alguien. Y esto es una mentira en mayúscula. Si tú crees en Cristo y crees que la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir todos tus pecados, entonces no solo estás honrando la muerte de Cristo, sino que también vas a caminar en plena autoridad de Él. Y esa autoridad nunca nos es quitada. Disculpa. Lo que ocurre es que le crees al enemigo y te entregas a su mentira. Y esa mentira te debilita, llevándote finalmente a no hacer nada. O de mantenerte al margen. O, aunque estés en ese momento orando, tienes este pensamiento de que en realidad no va a funcionar. Porque hay una idea de que, o sea, ahí te está diciendo que estás en pecado, por lo tanto no puedes tener tanta autoridad. Pero creer que eso puede afectar nuestra autoridad, nuestro pecado, o sea, creer que nuestro pecado puede afectar nuestra autoridad en Cristo, es orgullo, es pleno orgullo. Porque no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer o aportar al poder de Jesús por medio de nuestras acciones, ni comportamiento, ni pensamiento. Es ahí entonces donde cobra todo sentido que nuestra autoridad es en el nombre de Cristo. No está en nuestra conducta, ni en que somos perfectos, intachables, libres de pecado. Ahora, algo que quiero comentar respecto al pecado es que vivimos en pecado por defecto, es decir, por nuestra naturaleza caída, estamos en pecado desde que nacemos. Pero al reconocer a Cristo y su muerte en la cruz, quedamos libres de todo eso. Su muerte cubre todos mis pecados, los presentes, pasados y futuros. Y estamos frente a Cristo sin ninguna mancha, sin ninguna mancha. Pero no quiero decir que el pecado es algo que no debemos mirar ni enfrentar.
Es importante hacerlo porque el pecado sí nos afecta. Estamos diseñados para caminar hacia Dios y el pecado nos hace caminar en dirección contraria. Y además el pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Eso es una realidad y es, por eso es importante mirar el pecado. Pero lo que no puede hacer el pecado es robar la autoridad que tenemos en Cristo. No se ve disminuida ni afectada el poder que acompaña esa autoridad. Afecta nuestras vidas, el pecado trae consecuencias en nuestra vida personal, diaria, pero no puede afectar el poder de la autoridad de Cristo. No hay pecado que pueda entorpecer nuestra autoridad en Él. Y lo que entorpece finalmente es lo que nosotros pensamos y creemos. Pensamos y creemos de las mentiras de Satanás. Y cada vez que nosotros le creemos a Satanás, nos estamos alineando con él. Ahora, ojo, soy graduada con honores. O sea, yo experta en el tema de creerle. Así que lo digo también desde un lugar de que he vivido eso. Y sí, cuando le creemos las mentiras, nos alineamos con él. Es así. Si creemos que nuestra autoridad frente al mundo espiritual se ve afectada por nuestro pecado, entonces estamos creyendo que esa autoridad viene por mérito propio y no por la muerte de Cristo en la cruz. Y eso es orgullo. Ahora, para ir cerrando, a Adán y Eva les fue dada toda la autoridad sobre la tierra y la perdieron con Satanás. En Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y en hebreo animales salvajes se refiere a toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fuimos creados como los gobernantes de este mundo, junto a Jesús. Satanás nos robó esto engañando a Adán y Eva, y Cristo vino para que esto fuera recuperado y para que junto a Él fuéramos coherederos. Fuimos creados para recuperar el mundo, para declarar lo que no es como si fuera y para ejercer el completo poder de Jesús, de la autoridad de Jesús sobre el poder de Satanás. Para mí estas son palabras de extremo ánimo, me anima mucho porque es palabra de Dios y si Él dice que tenemos, Él nos da autoridad sobre todo el poder de Satanás sobre esta tierra, ¿qué pasaría si realmente nos ponemos en ese lugar y nos ponemos a recuperar lo que es nuestro? Voy a cerrar con una oración. No hay condenación para las veces que hemos sentido temor. Yo creo que eso es algo que Dios, como dice su palabra, Él sabe que somos de carne. Hay mucha gracia de parte de Dios para nosotros. Y voy a orar para que esta verdad cale profundamente el corazón de los que están escuchando, así como ha calado profundamente en el mío, porque he visto y experimentado cómo el creerle a Él, creerle a Jesús, en vez de creerle una mentira a Satanás, el poder que se desata sobre uno, el poder de cómo arranca la mentira de nuestra cabeza. Y no solamente cuando yo le creo a Cristo, cuando decido no creerle a Satanás, es impactante la fuerza con que se va esa mentira. Y cómo uno se posiciona en un lugar de autoridad. Así que los animo en esto. Jesús, yo oro para que esta palabra que hemos escuchado hoy se haga vida en nuestros corazones. Que tú nos recuerdes siempre que tu muerte fue suficiente, más que suficiente, para cubrir todos nuestros pecados. Y que toda verdad que viene de ti no trae temor. Sino todo lo contrario, nos posiciona en el lugar donde fuimos creados para estar. Y Jesús, oro para que tú nos levantes
cada día con esta autoridad y que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos creaste acá en la tierra. Que Dios los bendiga y espero verlos muy pronto. Y les mando un cariñoso abrazo desde acá. Un besito para ustedes, familia. Los quiero mucho. Chao. Cristo, yo te busco. Mi alma clama. ¿Dónde estás? Cuando siento que estoy solo, sé que tú, Dios, ahí estás. Cristo, hoy te encuentro y me inundas con tu bondad. Mi alma se alegra y se enciende una vez más, una vez más. Y es tu paz que me recuerda que aquí estás, y es tu voz que me llama a la verdad, y es tu amor que me convence de quién soy ante ti y quién eres tú, Dios, mi eterno Salvador. Yeah. Salvador.